y que su voz la...
¿Me darías permiso de compartir pantalla, porfa? Según yo ya está. ¿Ya? Okay. Bueno, la voy a proyectar, doctor. Muy bien, entonces me dice la doctora que ya vieron la parte de clúster A. Sí. Sí, eso ya. Entonces vamos al clúster B. Ahí. Bueno, el clúster B o el grupo B, pues se conforma por estos tipos de personalidades: antisocial, histriónico, narcisista, límite. Pues la verdad es que este clúster está o se ubica como en el B, como si fuera el grupo del medio, el grupo límite, el grupo central. El clúster A se puede decir que es el grupo de los psicóticos. Y el clúster C es el grupo de los neuróticos, ¿sale? Entonces, el grupo de los dramático emocionales, que es como les digo, la verdad es que cuando hay un trastorno de personalidad, casi siempre es en en el que los ubicamos, porque son más raros los del clúster C. O son, les podría decir que son, como son menos disfuncionales, podríamos decir que no se evalúan tanto o no se atienden tanto. Los del clúster A, pues como son los raritos, tampoco suelen atenderse tanto, la verdad. Son, tienden más a la psicosis, entonces se evalúan si ya pues desarrollaron esquizofrenia, pero si no, no se atienden. Pero el clúster B, son los que más atendemos y hay pacientes por montones de este grupo. Incluso yo les puedo asegurar que más de algún compañero de entre ustedes mismos pertenece a este grupo. ¿Sale? En todas partes hay, sinceramente. Entonces, hay algunos que tienen como tal un trastorno. Hay otros que en realidad más que nada tienen sus rasgos. Entonces, rasgos no es igual a trastorno. ¿Sale? Pues, las personas que tienen rasgos es como que lo que predomina en ellos sin llevarlos a tener problemas. ¿Sale? La que sigue. Trastorno disocial. Conducta irresponsable al margen de las normas sociales no es sinónimo de criminalidad, aunque pues cuando vemos a alguien que tiene trastorno disocial, en realidad sí es una persona que ha hecho o que ha tenido como tal crímenes, sí hace, son como malvados o algo así. De hecho, hoy me regalaron un libro que se llama Neurología de la maldad. Y como les digo, de este trastorno están llenas las cárceles. Entonces, es el que predomina en ese tipo de población, porque en realidad sí llegan a cometer delitos cuando pues se evalúan como tal, porque cuando no se evalúan, cuando no aparecen, en realidad lo pienso y digo, tal vez ni siquiera trastorno es, porque tal vez puede ser que tengan rasgos, pero no los lleven
a cometer o a hacer cosas pues malas. La prevalencia del trastorno es del 3% en los hombres y del 1% en las mujeres. Es cierto que es más frecuente en hombres. De hecho, antes se pensaba o se creía que los hombres eran los que tenían este trastorno y que no había hombres con trastorno límite. Y por el contrario, en las mujeres se pensaba que no había mujeres con trastorno disocial y que eran puras mujeres con trastorno límite, y que ambos trastornos era como que el reflejo uno del otro, de las y pertenecía cada uno a cada género. Lo cierto es que cuando una mujer tiene un trastorno disocial, hasta peor es que un hombre. O sea, es mucho más grave en una mujer que en un hombre. Y no sé por qué. Y en la parte del trastorno límite, si bien es cierto que los hombres son horribles con ese trastorno, pero con las mujeres también puede llegar a ser muy feo. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Como les dije, es muy frecuente en personas que están en poblaciones en la cárcel. Se encuentra mucho, incluso cuando hablamos de Tepito, cuando hablamos de una colonia o de un área de la ciudad o de otras ciudades de este tipo, se habla que la población es así, que así se criaron, así nacieron y demás. Pues es que lo cierto es que las poblaciones que son con un nivel socioeconómico bajo llegan a tener este tipo de trastornos, sobre todo porque a veces hay mucho consumo de drogas, entonces hay mucha violación de leyes, de reglas, se transgrede otras normas sociales, hay... Los niños crecen viendo y aprendiendo cómo se roba, cómo se asalta, cómo actúan otras personas. Donde hay vandalismo, esos niños, pues que son socializados, aprenden a ser vandalistas. Entonces, de ello deriva mucho el trastorno disocial. Otra parte es que también hay que ver si los niños ya vienen con algún problema del neurodesarrollo. Que parte de este trastorno es del neurodesarrollo, pero si ya tienen otro problema como TDA o un trastorno de la conducta, es más frecuente que lo desarrollen. Entonces, tienen mucha comorbilidad con ese tipo de cosas. Esto de que existe un patrón familiar es muy, muy cierto. O sea, si el papá en la familia es así, es un ladrón, es un criminal, es una persona, no sé, asaltante, sicario, matón, lo que quieran, muy frecuente es que los hijos, sobre todo hijos varones, sean así también y se comporten así, ¿sale? La que sigue. En la infancia suele manifestarse con mentiras, hurtos, holgazanería, vandalismo, actitudes pendencieras, fugas del hogar, ausentismo escolar y crueldad física. Hay una triada que se conoce como la triada de McDonald. Son niños que tienen enuresis, se orinan en la cama, maltratan a los animales. Y aparte, les gusta el fuego, les gusta quemar cosas. Lo cierto es que en esa parte puede ser, ¿cómo se llama? Normal. Porque hay niños, por ejemplo, les gusta jugar con fuego en medios controlados. O incluso hemos pensado en que, por ejemplo, la piromanía puede venir desde ahí. ¿Y qué tal si los bomberos son pirómanos y en realidad les gusta quemar cosas? Entonces, ya te pasaste. Entonces, pues,
puede incluso hasta ser normal ese tipo de cosas, pero sí es como algo muy, muy frecuente. Las fugas del hogar son sobre todo, por ejemplo, niños que se salen de su casa, no como tal irse de su casa, sino que se salen en las noches, pero niños menores de 13 años, o sea, estamos hablando de niños, niños, no, ni siquiera adolescentes, menores de 13 años que se salen de su casa en las noches, por ejemplo, solo para ir con amigos, para algo, sin ningún permiso de los padres, ¿sale? Ni del cuidador primario. A veces se salen para ir a quebrar focos, tocar timbres o simplemente estar platicando ahí en la banqueta hasta altas horas de la noche. Entonces, de ello, ahí es donde se puede hacer el diagnóstico o más bien verlo, encontrarlo. ¿Sale? En la edad adulta continúa una pauta lo que les conduce a un fracaso en la actividad laboral. La verdad es que no todos fracasan laboralmente. Hay políticos, hay otro tipo de personas que si, aunque tengan trastorno disocial, son muy inteligentes, pueden llegar a tener un nivel muy, muy alto de rendimiento y ganar muchísimo dinero. Son corruptos, sí, son mentirosos, estafadores, sí, o también pueden llegar a tener organizaciones criminales como, pues, el crimen organizado, que tienen y ganan mucho dinero con todo el tipo de actividades que realizan. Entonces, no necesariamente fracasan en este tipo de cosas, incluso pues en lo económico y familiar no necesariamente fracasa. ¿Sale? La que sigue. En muchos casos llevan a cabo conductas delictivas, son sujetos irritables y agresivos. Eso es muy cierto. O sea, este tipo de conductas de hacer daño a la propiedad ajena, a la propiedad de terceros. Es algo muy frecuente en ellos. Incluso pelearse, hacerle daño a las personas, también es muy frecuente. Se puede también encontrar mucho de esto, o mucho este trastorno, en parejas. Este tipo de hombres golpeadores, por ejemplo, con la mujer, puede ser que tengan un trastorno de este tipo. Entonces, tengan cuidado. Son protagonistas de violencia doméstica, como les estaba diciendo, sobre todo cuando se añade frecuentemente el abuso de sustancias. Pues sí, incluso para diagnosticarlo, está muy comórbido o es muy prevalente trastornos de consumo de sustancias en ellos y realizan conductas temerarias sin preocupación por lo que les pueda pasar. En realidad, las conductas temerarias no es que las hagan sin preocuparse, en realidad es que las hacen por la necesidad de sentir algo, de sentirse vivos, es esta exposición a riesgos. Les gusta meterse en problemas, por así decirlo. Entonces, les gusta la conducta temeraria, es como que voy a hacer el salto de la muerte para ver si puedo sobrevivir. Es como estar jugando o coqueteando con la muerte, retarla, ese tipo de cosas. Lo hacen casi todos los pacientes que tienen algún trastorno o pertenecen a este clúster de personalidad, realizan cosas así. ¿La que sigue? El inicio es temprano, es de mal pronóstico, pues deteriora el funcionamiento. La verdad es que el mal pronóstico en este tipo de personas, como no deteriora su inteligencia como tal, y puede que lleguen a tener una vida, pues incluso normal, no se deteriora tanto. Y casi todos el inicio es temprano, o sea,
No hay como que un inicio tardío, todos es el inicio temprano. Para hablar de un inicio tardío, podríamos decir de pacientes que tuvieron un traumatismo craneoencefálico, pero eso ya sería una personalidad secundaria a un traumatismo como tal. Los que se deterioran mucho en este caso son los que consumen muchas sustancias, son los que le entran a todo, porque las sustancias son quienes los deterioran más. Y pues más que nada eso, presentan una despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de empatía. O sea, en realidad creo que pueden llegar a ser muy empáticos, sobre todo porque son muy seductores y son mentirosos. Entonces, tienen que generar algún sentimiento en la otra persona, aunque ellos no lo sientan, para poderlos manipular. Porque esa es una de las características principales, que son muy manipuladores. Existe incapacidad de mantener relaciones personales y una baja tolerancia a la frustración. La verdad es que no son tan incapaces, o sea, sus relaciones interpersonales son, por decirlo, no son buenas, pero tienen muchas relaciones, o sea, son personas que tienen muchos amigos, sobre todo personas a las que pueden manipular y para tener tienen este tipo de amigos a los que pueden manipular más que nada pero son relaciones así como que muy superficiales, no hay un afecto verdadero, son estos amigos que cuando los necesitas nunca aparecen, pues. Entonces, podemos hablar de este trastorno. Sin embargo, la mayoría de este clúster son así. Con frecuencia impresionan al sexo contrario por lo seductor de su personalidad. En realidad no es nada más impresionar al sexo contrario, incluso al mismo sexo lo impresionan porque son seductores. Hay mucho, a mí me ha tocado ver mucho que incluso son bisexuales, tienen parejas de ambos sexos, pero porque sí tienen muchas conductas de riesgo. La parte sexual es una de las conductas de riesgo, una conducta temeraria que llegan a tener. ¿Por qué? Porque a lo que juegan con eso es a lo de las infecciones, a lo de enfermarse. A lo de tener más parejas, es como un reto para ellos, tener y tener y tener y tener y tener más parejas, más que nada. Y porque pues les gusta hacerles daño a los demás, entonces en esta cuestión de tener parejas sexuales y entre más tengan es también para hacer daño, ¿sale? No muestran ansiedad ni depresión a pesar de sus amenazas suicidas. La verdad es que sí pueden llegar a tener ansiedad, sí pueden llegar a tener depresión, sí pueden llegar a estar mal. Incluso no, cuando presentan amenazas suicidas son muy manipulatorias, pero hay unas que son muy impulsivas y es una de las características de ellos, que son impulsivos. Entonces, las amenazas suicidas que llegan a tener o son para manipular a alguien o son para un acto suicida, que en realidad a veces ni siquiera están deprimidos e intentan suicidarse. ¿Pero por qué? Porque hay personas que son tan irritables o tienen algún otro problema que ven como que la única solución es el suicidio. Entonces, el suicidio actualmente se puede clasificar como un mero trastorno, por aparte, solo. De hecho, hay personas que llegan a cometer intentos suicidas, pero que no están deprimidas, no están ansiosas, o sea, no tenían nada, nada, absolutamente nada. Y nos dicen que hicieron el intento, les preguntamos un motivo, por qué, y dicen, no, nada. O sea, solo pensé, o sea, llegó el pensamiento de suicidarme y lo hice, y ya.
Entonces, muchas veces estas personas tienen algo que tiene que ver con este clúster, con este grupo de personalidades. La que sigue. Estos más que nada, pues son los criterios del DSM, ¿sale? Aunque diga que tienen que tener más de 15 años, la verdad es que incluso se pueden presentar antes, antes de los 15 años. Desde la infancia se ve quién va a ser disocial. Porque en realidad es que en paidopsiquiatría se conoce de otra forma el trastorno disocial o trastorno, ¿cómo se llama? Bueno, sí, disocial. Para el diagnóstico deben de tenerse, pues, cumplirse los criterios, como dice aquí en esta diapositiva. La que sigue. Ah, y una cosa, es que también se asocia mucho al trastorno bipolar. Sí tengo, he conocido varios casos que me parecen interesantes. Por ejemplo, una paciente de 50 y algo años que estaba con nosotros y la verdad es que estaba muy tranquila ella durante la consulta contándonos todas sus hazañas que no manchen, fue hasta impresionante. Ella trabajaba, por ejemplo, trabajó en dos agencias de carros, vendía, o sea, por cómo es de manipuladora, vendía carros y así por montones. Y en una ocasión se puso de acuerdo con algunas personas y se robó cinco carros de una agencia, creo que fueron de Toyota, de aquí de la ciudad. O sea, y no le hicieron nada. En otra ocasión se robó dos camionetas de Chevrolet. Igual, nunca pasó nada. Fue muy chistoso porque las vendió y se quedó con el dinero de la venta y aparte se las robó. Le robó el dinero a la agencia, se podría decir, y le robó las camionetas a los compradores. O sea, hacen cosas muy bárbaras. Trabajó también como cajera en bancos y lo que hacía siendo cajera, porque nos contaba, era que revisaba los estados de cuenta de todo cliente que iba llegando. Y a los clientes que ella miraba que en sus estados de cuenta tenían más de 100 mil pesos, ella se comunicaba inmediatamente cuando iba a salir el cliente del banco, se comunicaba con personas con las que ya estaba de acuerdo afuera para que secuestraran a los clientes. Y hacían secuestros express. Entonces, ahí sí, no me acuerdo cuál fue el fraude que hizo, que estuvo en la cárcel durante creo que 8 años. Y ya después, cuando estaba ahí en la consulta, nos dice, es que yo ya no quiero ir a la cárcel porque tengo un hijo al que he descuidado mucho. Su hijo ya tenía 20 y tantos años. Entonces, era como que ya no tenía caso, tanto caso el de que si iba o no a la cárcel. La verdad es que es como estos niños que dicen, es que no quiero hacer eso porque mi papá me va a pegar. O sea, las respuestas así muy como concretas, respuestas muy de niños y pareciera que estaba limitada intelectualmente. Sin embargo, pues para hacer ese tipo de cosas, así como robó y demás, tiene que ser inteligente, tiene que ser abusada, ¿vale? Y así hay muchísimos pacientes más que hacen cada cosa. La que sigue. Bueno, del trastorno antisocial o disocial, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo? En este caso, ¿cómo se trata el justamente en el caso de la paciente que nos estaba comentando? Cárcel o muerte. No hay ningún tratamiento para el trastorno disocial, la verdad es que sí, son pacientes que siempre van a ser así, y la verdad es que nunca van a cambiar. Entonces,
Los tratamientos farmacológicos les podemos dar de todo y tenerlos todos tumbados, todos sedados, pero pues no vamos a hacer nada por ellos, no va a cambiar nada de eso. Entonces, para ellos sí, definitivamente el cómo se van a curar es con muriendo o cayendo en cárcel. Que bueno, en cárcel lo único que van a hacer es como que graduarse en más, aprender a hacer más crímenes y demás. Pero pues si tienen muchísimos años, si tienen cadena perpetua, es como que el tratamiento, así se puede decir. De hecho, se les conoce como el depredador natural del ser humano, porque son los que asesinan a los seres humanos, son los que se comen a los seres humanos. Entonces, sí, se puede decir que son los más peligrosos de todos los trastornos. Doc, en forma literal que se lo comen, o sea, habla de canibalismo y este tipo de cosas. Hay algunos que sí, ya estaríamos hablando de los psicópatas como tal, pero parten de ese mismo trastorno, porque sí hay psicópatas que son canibalistas, que tienen unas conductas, incluso de... Hay muchos casos en los que matan a sus víctimas y los meten en refrigeradores y de ahí están comiendo carne y es su fuente de alimentación. Pero pues también en sentido figurativo, porque el hecho de ser los depredadores naturales del ser humano es que son quienes, pues más que nada los, se la llevan cazándolos y matándolos. De hecho, hay algunas bibliografías que hablan sobre ello y dicen que son como que los que controlan la sobrepoblación. Y por eso se hablaba, por ejemplo, de grandes políticos, grandes jefes internacionales, por ejemplo, los que llevaron la Segunda Guerra Mundial, como Hitler, que se encargaron de matar muchísimas personas. Y es como que algo muy natural y es un ciclo que se repite y se repite, pero para control de la población. Oiga, Doc, y el otro día estaba viendo un documental de la Deep Web y entrevistan a un psiquiatra y dice que pues, todos los que entran así a la Deep Web son, tienen algo así, pues un trastorno. ¿Esto es cierto? No lo sé, la verdad. Tendría que entrar a la Deep Web para poderte responder. Doctor, yo como otra pregunta, entonces, pues no deberían de juntar, o sea, si de por sí son seductores, son engañan, entonces pues no deberían de juntarse ese tipo de personas, ¿no? Ah, pues por eso se juntan, porque en los niños se conoce como, ¿cómo se llama? Niños antisociales o disociales que son socializados o no. O sea, ese término significa que no socializados significa que ellos solitos hacen lo que hacen. O sea, ellos se comportan como se comportan porque están solos. Pero los que son socializados son los que hacen este tipo de vandalismos en grupos. Entonces, la verdad es que hay algunos que actúan por sí solos, pero la mayoría se junta en grupos y son los que forman los grandes, pues, asociaciones criminales. Pues, más que nada eso. No ¿Alguna sé qué otra decir duda? ante eso. ¿Alguna otra duda? Doctor, entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de los asesinos seriales y así, ¿entrarían como dentro del rango de disociales? O, bueno, es que, por ejemplo, yo no sabía y había entendido que un ejemplo era Ted Bundy, pero pues a él lo ponían más como, ay, se me fue la palabra, como Psicópata. narcisista, no, como narcisista Ah, en ya. realidad. Pues es que la verdad no sé por qué también luego si hacen este tipo de clasificaciones,
Pero si se dan cuenta, el narciso pertenece a este mismo grupo de pacientes. La verdad es que el trastorno antisocial de la conducta, el disocial, una personalidad de este tipo, abarca a los psicópatas, y los psicópatas pues son estos, los asesinos seriales. No hay otra clasificación donde puedan entrar ellos más que en esta. Ah, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo le puedo contestar a mi amiga. Sí. Es que bueno, yo también veo como varios documentales de asesinos y todo eso, pero según yo tienen una clasificación como muy aparte de todo esto que estamos viendo. A los asesinos los pueden caracterizar como, ¿cómo era? Si son como ordenados, desordenados, pero van como recolectando cada uno un perfil, ahí no, se me olvidó la palabra, pero en cada personaje definen como un perfil. Sí, 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 es que, bueno, o sea, yo tenía la duda porque sí, justo tienen un perfil y se categorizan según su, pues, según el cómo actúan y llevan a cabo los crímenes, pero yo había leído que sí, o sea, decía que los asesinos en serie, pues, son narcisistas y, pues, sí, tienen características justo de todo el clúster, que, pues, son manipuladores, que les gusta tener el control. Entonces, a eso lleva mi duda, como exacto en la personalidad, no tanto su modo de trabajo. Y, de hecho, se pueden clasificar sobre todo en, ¿cómo se llama? En psicópatas y en sociópatas. ¿Qué significa? Los sociópatas son como que los de bajo funcionamiento, los que hacen los crímenes estos, como matar a una persona en medio de la calle, por robarle, por asaltarlo. O sea, son personas, al decir bajo funcionamiento, que tienen un poco un nivel intelectual disminuido, reducido también, o que están dentro del promedio. Pero al hablar de de los psicópatas, que ya son como los asesinos seriales, es el mismo trastorno, pero en el alto funcionamiento. O sea, que son personas muy metódicas, inteligentes, que ocultan sus crímenes, y esta parte del narcisismo en el que les gusta provocar o poner la evidencia o manipular las escenas del crimen para estar viviendo esta sensación de los van a descubrir, pero no los descubren, ¿sí? Y hacen, o sea, tienen un manejo de la perfección, pues vaya la redundancia, hacia el perfeccionismo de sus crímenes, con la pura finalidad de jugar y manipular a la ley, a los policías, a los investigadores, además. Y son quienes cometen crímenes más, o sea, su motor para cometer el crimen no es nada más el mero asalto, sino, o la mera supervivencia, sino que cometen crímenes por el mero gusto que tienen de la manipulación, sobre todo. ¿Sale? Bueno, entonces se podría decir que se puede apoyar científicamente la pena de muerte a este tipo de personajes. Pudiera ser que creo que en Estados Unidos sí, sí lo hay como tal. Porque aquí en México, tener un trastorno de la personalidad y cometer un crimen es un agravante. Si tú eres disocial y cometes un asesinato, pues te dan más pena o más años de cárcel a que si fueras una persona normal. Entonces, la verdad es que las cárceles están llenos de disociales o antisociales. Gracias. Bueno,
Sigamos con el trastorno histriónico de la personalidad. La verdad es que es un trastorno, pues, hasta cierto punto bonito. Es un trastorno que supuestamente se presenta más en las mujeres, pero en los hombres también se presenta. Yo tengo demasiados amigos y compañeros que son histriónicos, ¿sale? Son personas excitables, emotivas, que se comportan de forma pintoresca, dramática, extrovertida. Son estas personas que usan colores chillantes, que usan mochilas muy extravagantes, se podría decir, con colores muy relucientes. Son estas personas que van caminando y resaltan por dónde van. O sea, son un foco prendido en medio de la oscuridad. Entonces, así es como los pueden ver. Y son muy dramáticos, o sea, dramatizan las cosas de una forma impresionante. Si algo sucede de una forma que dice uno, nada, no tiene chiste. Las personas con un trastorno o rasgos de este tipo, lo hacen ver o parecer muy, muy interesantes lo que haya sucedido o lo que les haya sucedido. También se le ha llamado personalidad histérica y psicoinfantil. Son personas, o también se le conoce como el trastorno pueril de la personalidad, porque llegan a ser como niños y comportarse como niños. Entonces, de hecho, son personas que hablan de una forma, a ver, ¿cómo se le dice? Una forma cocachi. Estas personas que luego dicen chi, es una forma de expresar histrionismo. Pero pues, ¿cuál libro? Presenta una prevalencia del 2% en la población general. La prevalencia, se puede decir que es del 2% el trastorno como tal, pero hablando de estas, ¿cómo se llaman? De rasgos de personalidad de este tipo, son muchísimos más. O sea, abundan mucho más que ese 2%. Sin llegar a ser un problema. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero también hay muchísimos hombres. En pacientes psiquiátricos hospitalizados se calcula una prevalencia de hasta el 10%. Es cierto, hablando de trastorno, ¿sí? Pero de personas con rasgos o con conductas de histrionismo, hay muchísimos más que esto. ¿Sale? La que sigue. El comportamiento de emocionalidad y búsqueda exagerada de atención, demanda, de apoyo, atención y alabanza por parte de los demás, pues son todos unos actores, actrices para encontrar la atención, para que los volteen a ver, para expresar la emocionalidad. En realidad, puede ser que algo sea muy, algo que no los haga llorar, ellos se ponen a llorar así con todo el drama del llanto, y en realidad no, ni se les ve tristes, porque son, pues, así, histriónicos. Les gusta expresar mucho algo que no es tan para eso, para expresarlo tanto. Se sienten incómodos cuando no son el centro de atención, es cierto, o sea, y buscan por más que pueden ser el centro de atención, captar la atención de las otras personas, que los volteen a ver. O sea, hacen cualquier cosa para que los volteen a ver. Y sí, definitivamente tienen que ser el alma de la fiesta, que es como son. Son típicos los cambios de humor y la escasa, no sé qué dice abajo. La escasa tolerancia a la frustración. O sea, son como el trastorno de inestabilidad emocional.
el cambio de humor. Incluso pudieran pensar en que son pacientes o personas con trastorno bipolar, pero no, no es así. ¿Sale? El cambio de humor puede ser que ahorita estén felices y al ratito estén muy enojados. Y eso no es un trastorno bipolar, solo es el cambio de humor. La tolerancia a la frustración, o sea, una baja tolerancia a la frustración, es cuando una persona se irrita fácilmente porque le pongan un límite, le marquen un límite, le digan, hey, hasta, eso que estás haciendo está mal. O incluso que los frustren cuando los pongan a esperar, a hacer una fila, o sea, son impacientes. Entonces eso también los hace cambiar de humor. ¿Vale? La que sigue. Tienen tendencia a la representación de su papel, o sea, son teatrales y son pues actrices, actores. Tienen la expresión exagerada de las emociones, son sugestionables y tienen facilidad para dejarse influir por los demás y una afectividad lábil y superficial. En esta parte, sí, pues tienen amigos, en realidad se puede decir que tienen muchos conocidos por cómo son y por llamar la atención, pero sus relaciones son superficiales, como lo es en todo este clúster. Son personas que suelen ser muy provocativas, muy seductoras, sobre todo cuando son mujeres quienes tienen este trastorno. Y conozco a más de un psiquiatra que ha tenido una novia o se ha casado con una mujer que tiene este trastorno, porque los terminan seduciendo. ¿Sale? Y eso no debería de pasar, pero sucede. Incluso ayer vi una película que se llama Eugene, algo así. Era una paciente, pues, histérica en los tiempos de Charcot en Francia. Y lo terminó seduciendo y al final terminan teniendo sexo. La verdad es que está buena la película. Es una paciente con trastorno somatomorfo, aparte de la histeria. Comportamientos y aspectos marcados por un deseo inapropiado de seducir. O sea, como les digo, son seductoras a más no poder cuando son mujeres. Hombres casi no, pero sí llegan a seducir. No son tan seductores, pero sí llegan a seducir. El hombre más que nada es seductor cuando es disocial o antisocial. Tiene una preocupación excesiva por el aspecto físico. Incluso son estas personas que llegan a tener trastornos dismórficos corporales, que se tienen que estar operando, que resaltan mucho sus facciones de la cara, sus facciones corporales, y por eso se hacen operaciones tan exageradas en pecho, en nalgas, en cintura, en labios sobre todo. Consideran sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. O sea, como exageran toda la emocionalidad, para ellos, para ellas son como que una gran relación, o sea, tienen a su novio o a su novia y es muy, muy así, muy como que la mejor relación del mundo y que se aman mucho y demás, incluso lo andan publicando por todos lados y al final de cuentas en realidad ni siquiera les importa, ¿sale? Entonces es como se comportan las personas con un trastorno histriónico. Lo que sigue. Estos más que nada pues son criterios que hablan igual, marcan como que cada uno de los puntos de los que ya hablamos. La que sigue. Eso es para que los lean ustedes. ¿Tienen alguna duda del trastorno histriónico? No, doctor. Ok. Bueno, vamos a hablar del trastorno narcisista, que en realidad estos abundan en medicina. Yo creo que es de los que más hay. Incluso los sociópatas también, sobre todo son cirujanos.
Bueno, los narcisistas sobre todo son cirujanos. Se caracteriza por un sentimiento personal de importancia y singularidad. En realidad, estas personas a veces tienen muy, muy baja autoestima, pero se comportan de una forma en que pareciera que la tienen tan alta. Sin embargo, con cualquier cosita los pueden herir y hasta destruir, porque lo malo es que se los van a echar de enemigos, pero es un trastorno, o las personas que lo tienen llegan a ser personas horribles. O sea, yo creo que no les gustaría tener amigos así. Que tienen el trastorno como tal bien marcado. Porque las personas con sus rasgos narcisistas a veces pueden llegar a caer bien y ser agradables. Se estima una prevalencia menor al 1% en población general y del 2 al 16% en población clínica. La verdad es que el histriónico es más frecuente que estos. Se llegan a ver muy poco los narcisistas. O incluso pudiera ser por eso mismo, porque como son tan narcisistas, no pueden tener ninguna enfermedad. Ellos son perfectos, no les pasa nada nunca. Entonces puede ser por eso. Son sujetos que poseen un grandioso sentimiento de autoimportancia, se consideran especiales y por tanto esperan recibir un trato especial. Por eso pueden llegar a ser horribles, o sea, porque es como que yo soy el más importante y tú me tienes que servir a mí. Es simplemente por el hecho de existir. Y pues así es como se comportan. La que sigue. Se creen con derecho a todo, o sea, por el hecho de existir, ellos ya son, deben de recibir todo. Toleran escasamente la crítica, o sea, no les gusta que los critiquen y de verdad son muy malos enemigos, porque si alguien los critica, alguien los hace ver menos, pueden tener un enemigo así que es, no sé, que puede llegar a buscar o a encontrar sus peores debilidades, pero hasta para destruirlos. Se consideran perfectos, es muy cierto, son ambiciosos para conseguir fama. Lo cierto es que algunos no son tan ambiciosos, o sea, hay quienes hacen reverencia al ser narcisista y son personas exitosas y dicen, pues yo logré esto por mis puros méritos y yo soy esto y lo demás, bla, 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 bla. Porque pues tienen que alimentar su narcisismo. Y de ello depende el que no vayan a ser criticados. Pero hay unos que, sobre todo de bajo funcionamiento, es que te hablan y te dicen maravillas de ellos cuando en realidad no son nada. Y de estas personas es de las que todo mundo se llegan a burlar incluso. Pero pues llegan a ser muy horribles como personas. Están preocupados por fantasías de éxito ilimitado. A veces hablan de cosas inalcanzables que ellos no pueden, o sea, nunca lo van a alcanzar. Creen tener poder, belleza o amor imaginarios. O sea, ellos son los más, son lo mejor de lo mejor que existe. Exigen admiración excesiva, o sea, tú por el hecho de existir tienes que admirarme porque yo soy la gran caca. Son pretenciosos, son exploradores, carecen de empatía. Sí, es muy cierto. Tienen poca empatía. Esto de ser reacios a reconocer sus errores y demás, en realidad terminan culpando a los otros de sus errores. Y pues para no sentirse menos, porque como yo soy perfecto, yo no puedo cometer errores, entonces el que tiene la culpa es el otro, aunque yo sea el jefe y el supervisor de él, pero pues como el otro cometió el error, a él hay que castigarlo, hay que destruirlo, hay que hacerle de todo, ¿sale? La que sigue. Fingen simpatía para conseguir sus fines, pues son manipuladores a final de cuentas. Debido a su frágil autoestima, o sea que tienen poca autoestima, son propensos a la depresión, sufren rechazo de los demás
y dificultad en relaciones interpersonales. Eso sucede con todos los de este grupo, ¿sale? Hay una parte interesante que se dice que es, llegamos a la meseta de la vida. Como estas personas con trastorno narcisista se creen tan, ¿cómo se llama? Pues perfectos, incluso indestructibles, se creen los más bellos del mundo y demás. Llegamos a la meseta de la vida, que es como entre los 30 y los 40 años, y empiezan a ver que después de esa edad van a envejecer como todos. Si no lograron nada en la vida, pues lo siguiente ya no podrán lograr más. Se dan cuenta de que de sus fracasos, empiezan a dar cuenta de muchas cosas, y es cuando vienen las depresiones. O sea, se empiezan a poner realmente mal en esa etapa de su vida, sobre todo. Y pues empiezan a decaer, la verdad, y es cuando se presenta como tal una depresión en ellos. Presentan actitudes soberbias y arrogantes. Y pues sí, como son, ellos son perfectos, no pueden cometer los errores y por tanto son arrogantes. Eso pasa con muchísimos médicos, ¿sale? Toleran mal el envejecimiento, como les digo, y con pobre conciencia de enfermedad. Pues ellos no están enfermos, ellos no tienen ningún problema. Ni lo pueden tener por el simple hecho de ser ellos. ¿Sí? Y como el envejecimiento es verse mal, entonces, pues, por eso no lo toleran. Pero, pues, quién sabe, tal vez sí hay personas que, a pesar de ser narcisistas o que tengan sus rasgos narcisistas, incluso hasta envejeciendo, crean verse bien. La que sigue. Esto, pues, como lo otro, son los criterios más que nada del DSM. Ahí los leen ustedes. ¿Sale? La que sigue. ¿Tienen dudas sobre el trastorno narcisista? De estos, por lo visto, ninguno tiene cura, ¿verdad? No, los trastornos de personalidad, ninguno tiene tratamiento como tal. Es que yo leí que de los primeros, los del clúster A, era psicoterapia y una que otra parte de la farmacología. Es que lo solemos tratar a los del clúster A, solemos tratar con antipsicóticos, sobre todo, que es porque se habla de que son pacientes, o tienen estas personalidades psicóticas, pero la verdad es que no responden cuando es la pura personalidad. Cuando es un trastorno psicótico primario más la personalidad, entonces sí, ahí sí vemos una respuesta. Entonces, es lo que en realidad se trata. En estos casos, en el clúster B, también la psicoterapia es lo que más utilizamos para tratar de mejorar sobre todo sus conductas adaptativas. En realidad, para hablar de un trastorno, es que tiene que ser desadaptativo en sociedad, en lo laboral, en lo escolar, en lo familiar. Entonces, lo que tratamos con ellos es más que nada en psicoterapia, para tratar de hacerlos que se adapten, que sean adaptativos, a pesar de tener sus problemas de personalidad, que sean adaptativos ante, pues, todas estas situaciones. ¿Cómo? Por medio de la psicoterapia se les trata de enseñar, por ejemplo, cómo llevar mejores relaciones interpersonales para que puedan tener amigos, para que puedan llevarse mejor con su familia, para que puedan tener este tipo de cosas. Se les enseña cómo tolerar mejor la frustración, a ser más pacientes, a ser menos explosivos, o sea, se tratan de detectar como que las fallas cognitivas que tienen y se les enseña o se les educa de forma conductual de cómo comportarse en sociedad. Y es como, pues mejoran, pero la verdad es que no hay un tratamiento farmacológico. Lo que hacemos, por ejemplo, en los trastornos que ya hemos hablado,
si tienen su comorbilidad, como en el disocial, puede ser un trastorno de conducta, un trastorno de TDA, un trastorno de consumo de sustancias, tratamos esos trastornos. En el histriónico, por ejemplo, lo que más sucede es que se deprimen, entonces tratamos la depresión. En el narcisista igual se deprimen, entonces tratamos la depresión. Y en el límite, lo más frecuente también es que se depriman o que tengan ansiedad, trastornos de ansiedad. Entonces, es lo que tratamos como tal, pero no hay un tratamiento específico para ellos más que la psicoterapia. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Bueno, hay que ver el trastorno límite. La verdad es que es el trastorno de los tres. Yo creo que el más frecuente y el que abundan pacientes en los hospitales. Y la verdad es que en el trastorno límite sucede algo muy, ¿cómo les diré? Muy interesante. Porque es muy raro tener a pacientes con trastorno límite que no tengan en su historial un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático complejo, incluso el estrés postraumático, ¿sí? Porque por lo general han vivido algo muy traumático para tener este trastorno. Entonces, dentro de esos traumas, lo que más resalta o lo más frecuente es violaciones, abuso sexual, en la infancia sobre todo. Y después de eso, los otros traumas son como que padres que, sobre todo madres, que son muy maltratadoras de forma verbal y física. Las personas con trastorno límite de personalidad, pues son las que comúnmente se conocen como borderline. Entonces, llegan a caer mal, pero hay algunas personas que sí son, pues, muy buena onda, la verdad. Y incluso hablar de pacientes con trastorno límite es como que hacer una combinación de todos los trastornos de los que acabamos de hablar. Porque sí, llegan a tener rasgos de todo tipo. Incluso estas pacientes pueden llegarse a confundir mucho con trastorno bipolar, sobre todo trastorno bipolar tipo 2. Porque hacen unas depresiones así bien cabronas, pero llegan a tener episodios en los que parece que están hipomaníacos, hipomaníacas, y por eso se confunden. Pero pues la verdad es que también se trata con psicoterapia y no hay un fármaco como tal. Lo que hacemos con ellas es darles estabilizadores del estado de ánimo y antidepresivos, porque el trastorno límite, también conocido como trastorno de inestabilidad emocional. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de estabilizar las emociones. Lo que sí se ha visto es que como que el trastorno se va atenuando a lo largo de la vida. Y hacia los, ¿qué será? Los 50 años, 60 años, se comportan muy bien y pareciera que ya no tienen el trastorno. Pero hay unas personas que, aunque tengan esa edad, tienen un trastorno muy grave, la verdad. Y sí llega a ser muy incapacitante, sobre todo por la cantidad de intentos suicidas que llegan a hacer, ¿vale? Entonces, el trastorno límite es un complejo y serio trastorno mental caracterizado por un patrón persistente de inestabilidad de la regulación de las emociones, relaciones interpersonales, distorsión de la imagen corporal y el control de los impulsos. Mundialmente se estima ocurre en el 1 al 2% de la población general. En la población clínica yo creo que puede llegar hasta ser el 40%. O sea, es bastante, se presenta muchísimo. Y casi siempre nosotros decimos, nos llega un paciente y casi así, casi podemos asegurar, es borderline. Entonces, sí es muy, muy frecuente. ¿La que sigue?
Es el trastorno de personalidad más común, como se los he dicho, en población clínica afectando el 10% de todos los pacientes psiquiátricos externos y 15 al 20% de los hospitalizados. Sí es bastante en realidad. ¿Por qué es menos en los externos que en los hospitalizados? Porque en realidad este trastorno los lleva a tener a los pacientes demasiadas hospitalizaciones. Incluso es el trastorno que llega a presentar el síndrome de la puerta giratoria en los hospitales psiquiátricos. O sea, por lo general tienen demasiados problemas en su vida social, familiar y laboral y demás. Entonces, los hospitalizamos una vez y en el hospital se sienten mejor, mejoran y todo. Entonces, salen y cuando salen tienen como que el cubetazo de agua fría, o sea, la realidad de las cosas, sus problemas siguen estando en el mundo exterior. Y terminan haciendo otro intento suicida, terminan poniéndose mal otra vez y terminan de nuevo hospitalizados. ¿Sale? La que sigue. Pues estos son como más que nada los criterios del trastorno límite. ¿Sí? Ahí los leen ustedes. La que sigue. Muy bien. ¿Alguna duda de trastorno límite? Ok, bueno. Cuando tengan su práctica, ¿cómo se llama? Su práctica clínica, cuando sean internos, cuando estén en su servicio social, incluso cuando estén, si llegan a hacer residencia o trabajando ya como médicos, casi siempre, si tienen un familiar problemático, seguramente tiene trastorno límite. Entonces, tengan mucho cuidado con ellos, porque llegan a ser tan problemáticos, o pues la mayoría de los pacientes del clúster del B llegan a ser tan problemáticos que los pueden meter en serios problemas. Entonces, para que tengan cuidado y aprendan o tengan cuidado de tratarlos con pincitas, porque así es como los deben de manejar, la verdad. Entonces, por ejemplo, los pacientes con trastorno histriónico les van a exagerar cualquier enfermedad que tengan, se las van a exagerar tanto que incluso podrían tacharlos de hipocondríacos, pero sí llegan a tener enfermedades. El trastorno límite se van a andar peleando con medio mundo. Trastorno narcisista es de, uy, yo soy el amigo de tal especialista y a mi paciente yo lo atiendo en puro particular y tú eres un medicucho de quién sabe qué, y así los van a tratar. Sobre todo, como les digo, las personas que tienen algún trastorno del clúster B. ¿Sale? Hablando del clúster C, vamos a tratar de terminar para que ya puedan ver otra clase después. Entonces, los ansiosos o temerosos, la verdad es que es a los que se les conoce como tal, como la parte de los neuróticos y que son la mayoría de las personas. Sin embargo, pues en realidad no llegan a presentar verdaderos problemas, pueden vivir muy bien socialmente hablando. Para hablar como tal de un trastorno es cuando les genera algún problema, ¿sale? Pásate a la siguiente. Trastornos por evitación. Tienen una conducta característica por una extrema sensibilidad al rechazo. Podría llamarse timidez patológica. Se considera que afecta a un 7% de la población general. Lo cierto es que los evitativos o las personas con evitación son de las personas más ansiosas. Por ejemplo, ya vimos ansiedad social o trastorno por ansiedad social. Son personas que llegan a ser evitativas, que suelen tener este tipo de personalidad para que, pues, para evitar ser criticados, se tratan de estar ensimismados con ellos para, pues,
convivir poco con las otras personas, más que nada. La que sigue. Tienen malestar en contexto social y miedo, pues como les digo, una ansiedad social, temor a una evaluación negativa por parte de los demás, o sea, cumple con todos estos criterios también. Todo ello les lleva a evitar las relaciones sociales y profesionales. Entonces, pues como bien lo dice, evitan, evitan, evitan y evitan. La que sigue. Presentan sentimientos constantes y profundos de tensión emocional y temor. Siempre están tensos. Preocupación por ser un fracasado, sin atractivo personal, por ser inferior a los demás. O sea, tienen ideas incluso de minusvalía, se llegan a ver feos, a sentir feos a sí mismos. Tienen una preocupación excesiva por ser criticados y rechazados en sociedad, así como el trastorno de ansiedad social. Y tienen resistencia a las relaciones personales, por lo mismo, porque de lo que se trata es de evitar totalmente todo tipo de contacto, ya sea social, laboral, académico y demás. ¿A qué sigue? Evita actividades laborales o sociales que impliquen contactos personales íntimos por miedo a la crítica, reprobación o rechazo. Desestima posibles ascensos en su trabajo si ello implica mayor contacto y relaciones sociales. Suelen ser inseguros, claro, pues de eso se trata la evitación, de ser inseguros, tener una baja autoestima. Presentan múltiples evitaciones fóbicas a lo largo de su vida. En realidad, pueden llegar a ser personas que hablan de yo evito cierto contacto porque pues siento algo de asco o siento que me van a enfermar, siento que están contaminados o cosas así. Entonces, por eso tienen este temor y por eso rechazan a ciertas cosas, ciertas personas. Lo que sigue. Estos son los criterios como tal para el diagnóstico, entonces ahí los leen ustedes. La que sigue. Trastorno dependiente o trastorno patético de la personalidad. La verdad es que los hombres con este trastorno llegan a ser personas muy patéticas, ¿sale? Tienen conductas de dependencia y sumisión y que es patente desde el inicio de la edad adulta. Para cualquier diagnóstico de trastorno de la personalidad, ya sea de cualquier clúster, pues inician en la edad adulta, sobre todo después de los 18 años, es cuando se suele hacer los diagnósticos, si es que los hay, pero se pueden presentar desde antes, desde la adolescencia pueden verse los pacientes. Es más común en las mujeres, calculándose una prevalencia del 2.5%. Sí es verdad, pero tiene mucho que ver con la cultura que tenemos. Una cultura machista en la que la mujer tiene que ser sumisa a las indicaciones del hombre. Entonces, socialmente hablando, está mal visto que una mujer se rebele ante el hombre y por eso tiene que ser dependiente del hombre. Pero, ¿por qué les digo que es patético un hombre? Porque cuando el hombre es dependiente, es sumiso ante la mujer, es mal visto o es criticado por la misma sociedad machista. Entonces, incluso es como que hasta las mujeres los llegan a rechazar porque dicen, es que yo no quiero ser tu mamá. Y puede llegar a suceder una relación así en la que la mujer se comporta o tiende a ser como la madre de este hombre. Y por eso muchas mujeres, por ejemplo, buscan a hombres más mayores para evitar que ellos sean dependientes de ellas. Y esa es como tal la madurez que se busca, se podría decir. Pero bueno, eso es otro rollo. Las personas que sufren de una enfermedad crónica en su infancia pueden ser más proclives al diagnóstico.
Evidentemente, o sea, si tienes a una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, como diabetes tipo 1, que se suele presentar desde la infancia, la adolescencia, o alguna otra enfermedad, por ejemplo, alguna cardiopatía, estas personas suelen ser muy protegidos o cuidados por las mamás, entonces crecen y siguen siendo dependientes. Y si ya no está la mamá, tienden a buscar quién sea su, como que los, o sea, de quién depender, quién los pueda cuidar y demás. Entonces, por eso puede ser que sea más frecuente diagnosticarlos. La que sigue. Presentan dificultades para tomar decisiones cotidianas. Es cierto, o sea, a todo mundo les andan pidiendo sus consejos. De hecho, ahí se respaldan. Buscan las recomendaciones de los demás porque no se atreven a realizar algo por ellos mismos, con lo que están de acuerdo por miedo a sentirse rechazados. O sea, buscan aprobación de alguien más a quien incluso llegan a creer superior o quien los va a cuidar, porque pues sí, tienen este miedo de ser abandonados. Soportan mal la soledad y temen ser abandonados por lo mismo, porque dependen de alguien más. Incluso son personas. Cuando son dependientes, pueden llegar a ser personas inútiles en el sentido de que no pueden hacer nada por sí mismos o por ellos mismos. Tiene que haber alguien más que los ayude, que haga las cosas para que puedan hacer su vida, aunque sí pueden sobrevivir sin ningún problema. Este trastorno suele ser muy incapacitante a nivel laboral y hasta los jefes se hartan de ellos porque hacen una cosa y van y se lo preguntan al jefe a ver si está bien, si lo hicieron bien. Le preguntan la decisión al jefe para ellos poder tomar una decisión y demás. Entonces, pueden llegar a ser horribles también. La que sigue. Estas personas tienden a fomentar o permitir que otras asuman responsabilidades importantes de su propia vida. Subordinan sus necesidades a las de aquellos de quienes dependen. O sea, casi, casi es como que yo estoy para que tú me cuides y me voy a someter a lo que tú me digas. Entonces, la otra persona los llega a tomar como incapaces, como niños con retraso mental. Entonces, hacen las cosas de ellos para que pues puedan estar bien. Se rehúsan a hacer peticiones, incluso las más razonables. Presentan sentimientos de malestar o van a ser capaces de cuidarse a sí mismos. Pasa algo similar con el paciente, con los que tienen ansiedad por separación. Entonces, este miedo excesivo es como que me voy a morir si estoy solo, tienen este malestar de más que nada porque no pueden hacer nada por sí mismos, ni cuidarse a sí mismos. Entonces necesitan que alguien cuide de ellos. La que sigue. Tienen temor a ser abandonados por una persona con la que tienen una relación estrecha. O sea, la relación estrecha es yo soy tu sumiso, tú eres mi quien me protege, me cuida y demás. Temor a ser dejados a su propio cuidado. No se pueden cuidar a sí mismos, buscan siempre su reafirmación por parte de los demás, sobre todo por esta dependencia que tienen, es que no saben si lo que están haciendo está bien o está mal. Cuando están solos les resulta difícil perseverar en sus tareas, o sea, no pueden llegar a terminar una tarea que les gustaría o que tienen que terminar sin que alguien les tenga que ayudar. ¿A qué sigue? Evitan los puestos de responsabilidad, no se pueden hacer responsables de sí mismos y responden con ansiedad a peticiones que asuman un papel de liderazgo, o sea, no pueden ser líderes en realidad. ¿Por qué? Porque no saben, si no pueden tomar responsabilidad por sí mismos, menos la de un grupo de personas.
Es significativo cómo estas personas pueden soportar y tolerar un cónyuge abusivo, alcohólico o maltratador con tal de no romper su vinculación. Pues es que son sumisos a final de cuentas. Entonces, por eso los llegan a tolerar. También se ha llamado personalidad asténica, inadecuado, derrotista o pasiva, y es por cada una de estas características de las que les hablo. La que sigue. Pues estos son los criterios DSM del trastorno dependiente de la personalidad, para que los lean ustedes más que nada, ¿sale? La que sigue. ¿Alguna duda de estos trastornos? No. Bueno. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva o mayor conocido como POC. La otra es TOC y esta es POC con P. Una personalidad así también se puede llamar anancástica. Y son personas perfeccionistas, son inflexibles y es más común en hombres que en mujeres. En realidad, por ejemplo, en quienes se llega a presentar mucho, puede ser en contadores, que son como que tienen que salir perfectas las cuentas, bien, bien cuadradas, no puede salir nada mal, porque pues perfeccionistas. La inflexibilidad tiene que ser como que se irritan muy, muy fácil cuando algo sale de su control, porque tienen que ser controladores también. Controladoras, controladores. Entonces se irritan muy fácil. No suelen ser agresivos, pero sí pueden ser agresivos, sobre todo cuando no tienen el control de las cosas. Entonces necesitan controlar a los demás. Aparece con más frecuencia en los familiares de primer grado de personas que lo padecen. Y no sé qué diga ahí, la verdad, lo tapa la imagen, pero creo que es de prevalencia. Es muy frecuente, sí, hablando de población general y población dentro de hospitalizados, es un trastorno frecuente, pero es más aún frecuente los del clúster, ¿cómo se llama? B, los que vimos al principio. La que sigue. Son sujetos con conductas rígidas que con frecuencia se marcan objetivos inalcanzables y están preocupados por las normas que ellos mismos imponen. O sea, les preocupan tantísimo las reglas sociales, las normas sociales. O sea, son estas personas que si las cosas no salen como deben de salir, aunque no sea que tengan que salir como ellos quieren, se frustran tanto, se enojan, se molestan. O sea, no pueden vivir y son... tienen demasiada ansiedad, presentan falta de decisión, dudas y preocupaciones excesivas por detalles, reglas, listas, órdenes, organización y horarios. Tienen algunas conductas compensatorias para continuar esta rigidez, pero no se podría llamar como tal trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, porque no suelen ser compulsivos, solamente suelen ser obsesivos, muy rígidos, de eso se trata la obsesividad. Y en el trastorno, por ejemplo, en el TOC, la obsesividad es por ideas obsesivas, en estos es por la rigidez de sus ideas, o sea, porque son inflexibles en una idea que tengan, ¿sale? La que sigue. O sea que podría haber pacientes con TOC y con POC. Sí, exactamente, son muy comórbidos. Entonces, el problema está en la diferenciación de los dos, en cómo diferencias que el paciente tiene uno, el otro o los dos. Entonces, son diagnósticos diferenciales, claro está. Pero sí, es muy difícil diferenciarlos. Entonces, gracias, doctor. A veces es mejor hacer el diagnóstico dual. Es un perfeccionismo que interfiere en la actividad práctica. O sea,
En el perfeccionismo tiene que ser que yo siempre tengo que hacer las cosas como deben de ser, todo debe de, de salir perfecto, ser, seguir una regla. Ajá. ¿Quién iba a preguntar? Bueno, también exhiben una rectitud y escrupulosidad excesivas. O sea, son las personas así más rectas que no pueden cometer ningún error, que ante la ley tienen que ser perfectos para no ser juzgados nunca. Y si son juzgados, tienen demasiada ansiedad porque cometieron un error. Tienen, junto con preocupaciones injustificadas por el rendimiento, hasta el extremo de renunciar a actividades placenteras y relaciones interpersonales. Pues sí, suelen dejar, por su misma rigidez, suelen dejar a personas o alejarse de personas que no son rígidas, que son más flexibles. Pero algo es cierto, es que a estas personas les cae muy bien alguien que sea más flexible, que les enseñe a ser flexibles, porque si algún día aprenden a flexibilizar, pueden ser muy buenas personas, porque su rendimiento laboral e intelectual puede ser, llegar a ser muy bueno. Y lo cierto es que a muchísimas personas les gusta trabajar con personas de este tipo, porque como son así de rígidos como son, terminan sacando la chamba para que todo salga perfecto. Son estas personas que cuando hacen equipos dicen, no, yo hago la expo para no cometer errores, para que toda la letra sea del mismo tamaño, todo esté ordenado, tenga el mismo orden, sean el mismo color de diapositivas y demás. Entonces, así son estas personas. ¿La que sigue? Pueden ser pedantes, convencionalistas, con una capacidad limitada de expresar emociones. Tienen rigidez y obstinación, o sea, son cosas serias. Insistencia poco razonable para que los demás se sometan a la propia rutina. No sé, no se alcanza a leer lo que dice ahí. Bueno, la que sigue. Las habilidades sociales de estos individuos están muy limitadas, carecen de sentido del humor, son indecisos. Cualquier cosa que amenace su rutina les genera gran ansiedad y son frecuentes los cuadros depresivos. O sea, es muy común, muy, muy común que se depriman porque les, ¿cómo se llama? Se depriman porque las cosas no salen como quieren, o se frustren, se enojen, lleguen a golpear a otras personas porque están muy enojados, porque no se hizo lo que ellos querían o como debía de ser. ¿Sale lo que sigue? Y pues estos son los criterios de CM, ahí se los leen ustedes. La que sigue, creo que ya terminó. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda de esto? No, doctor. No, doctor, todo bien. Gracias. Muy bien. No, doctor. Bueno, pues como nada, o más que nada, es que personalidades, todos tenemos nuestra personalidad. Todos vamos a tener ciertas características, unos más marcados que otros. Todos podemos quedar en un grupo, en otro, pertenecer más o inclinarnos más hacia un tipo de personalidad y tiene que ver con rasgos y características, más que nada. Pero si esto llega a ser desadaptativo, o sea que tienen problemas académicos, familiares, sociales, laborales, en las esferas de la vida, eso ya lo convierte en un trastorno de personalidad. Pero pues para hacer un diagnóstico de esto también hay que excluir, hay que saber que no tienen algún otro trastorno de primer rango de los grandes síndromes psiquiátricos. ¿Sale? Bueno, pues eso va a ser todo. Nos vemos luego. Gracias, doctor. Sale. Gracias.
Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Bye.